Bienvenidos a una nueva edición de Sport and Golf. Hoy, desde los estudios número 1 y número 2, volviendo a la tradición. O sea, estamos Octavio Rodríguez y Mariano Puerta desde sus casas. ¿Qué tal estás, Octavio? Fantásticamente bien, fantástico, muy bien, muy bien. Y desde Las Palmas, que ya empezó buen tiempo. Sí, tenemos... aquí parecen hormiguitas, porque cuando sale el sol, los canarios acuden en masa a la playa. Y esta mañana empezaron con 25, que es la temperatura normal en la zona de la ciudad y en alrededores de la ciudad, 25 grados, 26 grados. Y las playas se han llenado, toda la zona norte. Esta mañana salí a rodar, a entrenar un poco con la bici, 100 kilómetros a la espaldita, está muy bien. Y nada, todas las playas en la zona seminorte de la isla llenas, a tope. Aquí hace 30 grados, que lo estaba mirando en la aplicación correspondiente, a las 10 y 20 de la noche, que es cuando estamos grabando esto, del domingo día 24, ¿no? ¿Hoy es 24? Sí. Hoy es 24, por cierto, día de San Juan, fiesta aquí en Las Palmas, tanto hoy como mañana, uh-huh. De tres ciudades emblemáticas, incluidas son las fiestas fundacionales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Las de Arucas y Telde. Son tres ciudades bastante importantes de Las Palmas de Gran Canaria. A mí se me ha olvidado felicitar a algún amigo, por cierto lo voy a hacer aquí, a Juan Gato, que está entre otros sitios en Teledeporte, y que ahora le voy a mandar un WhatsApp corriendo al acabar para llegar por los pelos, pero para llegar. Ya, yo lo hice esta mañana a todo el mundo, yo creé un grupo de WhatsApp y felicidades a todos. Bueno, cuando he llegado a casa la bicicleta tenía el móvil petado, como se suele decir. Bueno, hay que sentir la pérdida de un gran golfista con cinco Open británico, Peter Thomson. Vaya, por Dios, no me había enterado. Pues sí. No, 88 años, ¿no? Ya no tenía mucha salida pública. Pero nada, un excelente jugador. Sí, pero hay gente, por ejemplo, yo no sé cuántos años tiene Gary Player, pero posiblemente esté en esa edad y está jugando los pares 3 de Augusta, por ejemplo, ¿no? Sí, quizás un poco menos, pero no muchos menos, pero sí está ahí. Lo que pasa es que Gary Player está en una forma espectacular. 83 va a cumplir, ¿eh? Que tampoco es un niño, ¿eh? 5 menos, 88, muerto Peter Thomson. Y con, ya digo, con 5 Open británicos y australiano de nacimiento. Bueno, pues que descanse en paz y que siga dando glorias en el cielo al golf australiano, ¿no? Pues sí. Bueno, esto, ¿qué tenemos en esta semana? Aparte de Mickelson, que todo el mundo ha estado hablando de ello, y a mí en un torneo, por cierto, un torneo excelente, Octavio. ¿Ah, sí? Como ahora soy asimilado a periodista, no sé muy bien por qué, pero es lo que hay. Me invitaron a la segunda copa de comunicación de Infinity. Por cierto, la primera la ganó Iñaki Cano con 45 puntos, que no pudo ir a esta segunda edición. Y la segunda, la verdad es que no sé muy, no me acuerdo bien quién ha ganado, pero creo que ha sido Quirós, el hijo de Quirós, el director de Movistar Plus. Ajá. Y Guillermo Salmerón, y no sé si por scratch o por handicap, uno de los dos, ¿eh? Y bueno, la verdad es que estuvo muy muy entretenido. Tuve la suerte de compartir mesa, mantel y campo con Elena Jiménez, con Miguel Carnero, que tú conoces, con Jorge Armenteros, que también conoces, con un montón de gente que estaba allí. Buen equipo. ¿Y en qué campo se jugó? En la Herrería, un campo que es una faena de difícil alivio, pero ahí estuvimos, ¿eh? Y yo tuve el éxito más rotundo de mi vida, jamás me había pasado esto, no hice ni un punto, ¿eh? Ni un punto. Motivo, tenía una gran excusa, me metí en la cama a las 12:30 de la noche, teníamos que estar a las 8 en el plantío de Majadahonda, esto significó que tuve que salir de mi casa a las 6:15. Pero es que a las 2:15 estaba vomitando a mi hija con una virosis y nos tuvimos que ir
a la clínica, que gracias a Dios está aquí al lado, con lo cual, digamos que llegué un poco nublado de cabeza, de físico y destrozado completamente, sin poder jugar y con la rodilla, que ya sabes que la tengo mal, que por mucha rodillera que me puse, iba cojeando durante todo el rato. Pero bueno, espero. Pero ves, como siempre se sale con algo positivo, algo que no habías hecho hasta ahora. Efectivamente, algo que no había hecho hasta ahora, ahí está. Y he estado 3 días fastidiado, pero muy fastidiado, pero ya estoy recuperado. Espérate que no he quitado el... Y están saltando, pero bueno, saltan mensajes ahí, espero que no pase nada. Se me ha olvidado quitar, perdónenme, por eso no he oído ahí por ahí un cling, es que me salta el WhatsApp, ¿eh? Por cierto, José Joaquín Brotons, un clásico del periodismo español, que dice que le tengo que llamar mañana. Pues nada, a la orden. Ahí estaremos. ¿Qué me cuentas de bueno que ha habido? Aparte del tema de Mikkelsen, que era la corrida, la comidilla constante en los campos y en las tertulias de golf durante toda la semana. Por cierto, ¿qué opinas del tema Mikkelsen? Bueno, ya opinamos un poquito la semana pasada. Sí. Yo creo que debería haber estado descalificado para que no siente un precedente, básicamente. Pero bueno, en caliente la UCA decidió que se aplicaba la 14-1, creo que es, y no la 1-2, la regla 1-2, que te descalifica automáticamente. Pero bueno, son decisiones que toma la UCA y no lo entiendo. Yo creo que las reglas son un poco ambiguas, y eso de que haya 3 reglas para el movimiento de la bola, por ahí también está la 18 o algo, no recuerdo bien. Hay algunos apartados de las reglas que se quedan un poco ambiguos, ¿vale? Y da pie a este tipo de interpretaciones, o que hayan 2-3 interpretaciones sobre la misma cuestión. Las reglas son ambiguas y la manera de verlas también. La verdad, de todas maneras, hay un libro de decisiones que suelen tener los árbitros, que es mucho más completo, ¿vale? Que se desconoce la gran mayoría de los golfistas lo desconocen, ¿vale? Y se llama así, el libro de decisiones, y es un libro muchísimo más completo, ¿vale? Y en muchas ocasiones es mucho más claro que las reglas que lees habitualmente o que están publicadas. Yo no soy mucho de reglas, sorprendentemente, respeto a todo el mundo, pero yo lo que veo en los torneos, tú como profesional, menos, pero también se ve en los torneos de los profesionales, que en algún momento hay cierta permisividad con ese tema, ¿no? Aunque no se debería, y las reglas están para algo y tal, no sé qué, pero hay gente que es muy, muy, muy fiel de reglas y además muy dada a utilizarlas para descalificarte y así ganar él, ¿no? Que eso te utiliza mucho, ¿verdad? Otros que simplemente es que por su manera de ser son muy de reglas y de seguir exactamente y al pie de la letra todo. Y me pasó en el partido en el que iba jugando con gente que es un encanto y son amigos personales, que yo dije, y ellos lo saben, que yo no soy muy de reglas. Es decir, yo respeto a la gente, pero siendo aficionados a veces utilizamos el boca a oreja y no nos acordamos exactamente de las reglas, ¿vale? Entonces, hay quien es más quisquilloso y hay quien menos. Y había dos personas en el partido especialmente quisquillosos con esos temas. Hasta que en una de esas les tuve que recordar una cosa. Oye, no podéis comunicaros, ¿eh? A mí me da igual, pero os podría descalificar porque no podéis comunicaros diciendo uno a otro cuál es la distancia en función de un reloj que lleváis, que además es ilegal porque no era el reloj que tenía que ser. Con lo cual los dos estaríais descalificados. Así que ser un poquito más permisivos con esta historia, porque es que llega uno a cansarse de los temas, ¿me entiendes? La manera de ver las reglas, lo que tú estabas diciendo, hasta los árbitros tienen su manera de ver las reglas, y por qué no la juzga, ¿no? Ese es el problema de las reglas, que a veces son interpretaciones. Son un poco ambiguas, hombre, se hacen para evitar la malicia, para evitar todo ese tipo de cosas y sobre todo para evitar la trampa, pero sí muchas veces dejan entrever que no solucionan muchas veces, sino todo lo contrario, llevan a conflictos. Oye, a conflictos vamos a llegar si no recordamos que Chicho Molara no está porque no puede, porque era el cumpleaños de su madre, ¿no?
Y no hacemos el programa los lunes porque yo salgo de viaje el martes y tengo 10 días por delante dando vueltas por... Es verdad que estamos a domingo, sí señor. Estamos a domingo. Pero también en conflicto entraríamos si no dijéramos que Centro 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, le puede dar servicio en Barcelona, en Madrid, en Marbella. Centro 21 Dunas en Las Palmas y Centro 21 en líneas generales en todo el mundo, porque es una de las franquicias inmobiliarias más grandes del mundo, si no la que más. Veía incluso el otro día una película de mucho tirón que salía un anuncio de Centro 21 que iban a comprar una casa y era Centro 21 el que lo vendía. Y bueno, jugué en un campo excelente, la Herrería, pero me gusta también mucho jugar en Cabanillas Golf, un campo del que soy socio y que especialmente le tengo cariño porque es donde mejor últimamente estoy jugando, a pesar de lo complicado que es, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Volvemos ya mismo y les contamos muchas más cosas. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo, Sport & Golf. Desde el estudio 1 y el estudio 2 en Las Palmas. El número 1 en Guadalajara. Bueno, ahora con el verano vamos a tener cambios, porque vamos a estar un poco en un sitio y en otro, y quizá haya que hacer, como a mí me está tocando viajar, haya que hacer más de uno en el estudio 1, en el estudio 2 y en el estudio 3, y vete tú a saber en qué estudio es más, ¿eh? Porque habrá que grabar en muchos sitios. Pero bueno, eso no impedirá que ustedes en julio vean la segunda parte del programa de Pepe Domingo Castaños y Jorge Armenteros y que nosotros vayamos al Gran Hotel Guadalpín Banús a grabar un programa para que ustedes lo vean en agosto y que les va a gustar. Voy a mantener en secreto quién es la persona porque es
tan viral como Jorge y Pepe, Pepe y Jorge. Ya se lo iré anunciando. Joder, qué suspense, ¿no? Sí, 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 hay que meterle ahí un poquito a la audiencia, ¿no? Qué bueno, parece una película de estas de... Y por supuesto disfrutaremos de los tres restaurantes tan buenos que hay en el hotel, Jatame, Trattoria Il Mare y la Brasserie, con sus menetres, sus jefes de cocina, que poco a poco iremos enseñándoles, porque vamos a ir haciendo programas con ellos acerca de todo lo que pasa en el hotel. Incluso mi hija va a hacer una pizza y les va a demostrar lo fácil, lo bueno que se hacen las pizzas en Guadalpín Panús, haciéndola ella directamente. Esto ya lo verán, ya lo verán. Lo que es la materia prima, ¿eh? Lo que es la materia prima. Pero no olvidemos tampoco a Dublin House, ¿eh? Que ahí está y que le tenemos un cariño extraordinario. Oye, cuéntame, que me estabas comentando que nuestros dos entrevistados que nos acompañaron el otro día en la carrera, pues no han tenido buenos resultados en el Alps Tours en Francia, ¿no? Bueno, eso lo dejamos un poquito más adelante, ¿vale? Mira, el PGA Tour ha firmado una cosa bastante interesante. Ha firmado un acuerdo con Facebook. ¿Ah, sí? Sí, sí. Curioso. Sí, para llevar a millones de casas los encuentros estelares cada día durante el horario en los que las poseedoras de los derechos todavía no han comenzado a emitir en sus plataformas. A ver, explica eso, que no lo he entendido muy bien. Bueno, pues imagino que será poder llevar a todos los hogares pues la conexión en directa con Facebook. Facebook Live, que es lo que se utiliza, que ellos pueden a través de... Exactamente, exactamente. Pero yo, para no liar mucho, pues es uno de los socios globales de los tantos que tiene el PGA Tour y... van a hacer, con esta iniciativa, pues acercar un poquito más el golf a todo el mundo. A todo el mundo me refiero al globo terráqueo. Sí, yo también tengo en la cabeza que eso lo tenemos que hablar. Tenemos que pegar un salto al mundo en directo. Pero bueno, esto ya lo anticipo. Ya lo anticipo. Pero y bueno, en estos momentos se está jugando el... Espérate que me enganche, porque estuve antes conectado y había estaba Paul Casey de líder. Uh-huh. Se está jugando el PGA Tour, estamos en pleno directo, seguimos en directo y ha pegado un cambio. Bueno, no han pegado un cambio, están de líderes, está un poquito lento la cosa, pero a ver si engancho. Me aparece Bubba Watson y Paul Casey, empatados con menos 16, exactamente, ahí están. Y JB Holmes tercero, están todos apretaditos ahí. Hay bastantes figuras jugando. Rory McIlroy también está, ha subido 4 puestos desde hace 2 horitas que lo vi, hasta con menos 11. Muy bien los dos argentinos, Fabián Gómez y Emiliano Grillo, que están en el puesto 17. Fabián Gómez ha subido 21 puestos. Sí, está jugando muy, muy, muy bien. De hecho, ya terminó la vuelta, clavó un 65. Fantástico a nivel de juego, con menos 9. Muy bien, muy bien. Muy bien jugado, uno de los mejores circuitos del mundo. Y habían un par de sudamericanos más. Estaba el venezolano Jonathan Vega. Pedro en Harrington también jugando. Pasó el corte, ha terminado con más 4 en el último lugar. Abraham Ansel, el mexicano, no pasó el corte. Jonathan Vegas creo que tampoco pasó el corte. Se quedó descolgado con más 1. Uh-huh. Roberto Díaz, el otro mexicano, tampoco ha pasado el corte. O sea que lástima estos hispanohablantes que no hayan pasado el corte. Y muy bien los argentinos, que... Por cierto, no le va tan bien a la selección argentina. Uy, en menudo pifoste. Vaya lío. Vaya lío, ¿eh? Inglaterra ganó hoy. ¿Cuál ha sido el otro equipo que ha ganado? A Panamá. Sí, sí, le ha ganado a Panamá y esta tarde se está jugando, ¿no? Ahora yo he visto, el último que he visto ha sido Colombia, los tres Colombia, goles que lo estaba Colombia siguiendo. Colombia también ha ganado. A Polonia, nada menos, una clásica europea que le ha metido 3 goles y le ha metido hasta Falcao, que no pudo jugar en los mundiales de Brasil, ya jugaba ahora y tenía unas ganas locas, ya ha metido
un gol extraordinario, muy 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 bueno, muy bueno. Sí, sí, me pierdo un poco con esta eliminatoria, me pierdo un poco. Ya estoy en lío. Sé que mañana juega España, no me lo voy a perder. No, ni yo. Efectivamente, y nos la jugamos con Marruecos, ¿eh? Después de ese partido tan complicado con Irán, o sea, veía una franja de calor del partido, o sea, lo que se habían movido los iraníes, ¿eh?, a lo largo del partido, era una curiosidad, ¿no? En el cual el césped era esto, ¿no?, un rectángulo, y marcaba las posiciones que habían tenido los iraníes a lo largo de todo el campo, y estaban aquí, en su portería, y había sí, sí, un poquito de puntitos en el medio campo, nada más. Sí, sí, sí. Igual que Suiza el otro día con Alemania, que son una roca. Nada, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a ver cómo nos portamos mañana, que lo necesitamos. Sí, 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 es que tiene que pasar. Pero bueno, esperemos que así sea y que lo podamos celebrar. Porque esto cada vez es más complicado en el fútbol, en el golf y en todo, ¿eh? Sí, sobre todo controlar. ¿Viste las declaraciones de Saúl el otro día, cambiando un poco de tema? No. Que se ha mojado, ha salido a la palestra de preguntar a los periodistas y se ha mojado. Dice que no, igual que todos han mantenido un poco todo el tema de mantener la calma con esto del entrenador y lo del Real Madrid, este se ha mojado. Dice que el sentimiento, sobre todo de él, habla por él, que súper sorprendido y que Lopetegui tenía que haber seguido. Sí, es que ha sido una locura, o sea, cambiar de entrenador dos días antes. Sí, sí, un desastre. Que no haya acabado el Mundial, o sea, es que hubiera sido lógico, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 a mí me parece, no me parecieron, los tiempos no, por todas las partes no estuvieron respetados, no sé qué puede haber detrás, pero la verdad es que los tiempos, al no respetarlos, se convirtió al final desde fuera, que lo vemos nosotros, un tema personal. Sí, muy personal, muy personal. Pero bueno, oye, el Mundial está ahí. Lo vamos a seguir con todo el cariño del mundo y vamos a ver el partido, que es lo que... Y vamos a disfrutar de la victoria de España. Bueno, y el empate también vale, me parece, pero vale cualquier bueno, cosa, con que pase. saltamos un poco el charco, Mariano. Espérate, que te tengo que decir que estamos fuera de tiempo, 8:22, ya, ¿vale? No, ¿Te parece que dejemos el saltar al charco? Y ya. Me parece y no me parece, pero bueno, vamos a dejarlo así, por mantener la amistad, sí. Bueno, pues entonces seguiremos manteniendo la amistad, haremos una pequeña pausa y también recordaremos algo. ¿Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte de 2018? Yo te lo he contado. Por supuesto. Y tenemos un amigo que tenía la hija compitiendo ahí la semana pasada, exacto. Exactamente. Javier de Arbizu, director comercial de Reason Cleveland XXIO y Miyazaki. Que os equivocáis con las varillas, ¿eh? Yo lo recuerdo. Que a mí yo ya me las he aprendido. Tiene una hija compitiendo a muy buen nivel. Sí, en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica. Bueno, pues esa es la ciudad, Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018, donde además hemos tenido un programa muy, muy, muy solicitado y que sigue siendo solicitado en redes sociales, con el alcalde Antonio Román, un tipo encantador que además nos contó muchas cosas y espero que venga muy pronto a otro programa. Y bueno, hablando de redes sociales, si necesitan ustedes unas redes sociales profesionales, magníficas, bien llevadas, llevan las nuestras, llevan las de Guadalpín Manús, llevan Arte Nogal, llevan Pablo del Grosso, llevan Fábrica de Mesas Sillas, llevan Coaching Golf, evidentemente, llevan las mías personales, Mariano Puerta. Llevan Coaching Golf Radio y Televisión, llevan lo mejor de lo mejor, la élite. Ah, y un nuevo canal que tengo que avisar también, que las van a llevar, que ese canal es nuestro, y es Hípica Ibérica y Radio Televisión Hípica. Se lo digo, hemos entrado en el mundo de la hípica. Si lo quieren, y si quieren vender más en redes sociales, si quieren una página web de magnífica calidad, y si necesitan un anuncio incluso en esta radio, y en la próxima radio y televisión de Hípica, no duden en contactar con mi negocio web. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos.
Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo aquí, y antes de darle la palabra, más que merecida y sobradamente reconocida a mi querido compañero y amigo Octavio Rodríguez, has visto que te estoy haciendo la pelota para que no te cabres mucho conmigo. He de decirles que yo tengo una empresa, Coaching Golf. Empresa única, con dos marcas, Coaching Golf y Juego Interior. Evidentemente, aparte de hacer el tema de radio y televisión, que también hacemos, y eso que miren ustedes que no somos periodistas, pero sí comunicadores, pues ya tenemos una experiencia, son más de 400 programas, o sea que esto ya se empieza a notar. También hacemos temas de coaching, jugando al golf. Es usted un ejecutivo que le gusta jugar al golf, un aficionado al golf, que tiene objetivos que cumplir. Un deportista que le gusta jugar al golf, aunque incluso siendo jugador de golf, si así lo quiere, profesional, Coaching Golf. Encontrarán sus objetivos y sus metas fáciles de realizar gracias al coaching. Pero si usted no quiere hacerlo, aunque es aficionado al golf, no quiere hacerlo y quiere hacerlo en el sofá de su casa, en la mesa de su despacho o en el Parque Güell en Barcelona, no se preocupen. Para ahí está Juego Interior. Cuéntame, saltábamos el charco y íbamos camino de... Del BMW International Open. Ah, genial. Muy bien, ya terminó el torneo, ha terminado hoy. Lo ha ganado un inglés, Matt Wallace, con menos 10. Y se ha reembolsado 333.330, que no me llega a la vista ya. 333.330, ¿vale? Parece un capicúa. Sí. Le podían haber dado $3 más y ya había quedado más cuadradito el número, ¿no? Vale, y ahora que me perdonen los españoles si se me queda alguno, ¿eh? Gran actuación de Nacho Elvira, fantástica actuación. Me alegro. Ha acabado con un 65, con un total de menos 6 en el puesto número 9 y reembolsándose unos 40.000, a ver si no me equivoco de línea, 40.500 euros, 533. Estaba por ahí también Sergio García jugándolo, no le fue tan bien para ser la figura que es, con menos 5 en el puesto número 12, con 31.000 euros de ganancia, y seguimos. Había un par de, unos cuantos españoles jugando, espera que no tienen banderas, y me voy, Jorge Campillo, Gonzalo Fernández Castaño con menos 1, todos estos han pasado el corte. Está muy bien, sobre todo para Fernando Gonzalo Fernández Castaño, que está ahí intentándolo de nuevo y haciendo un gran esfuerzo. Seguimos. Otro español, Adrián Otaegui,
Sí, otro gran jugador español. Sí, también pasó el corte, un poquito descolgado del resto, pero muy bien, muy bien, muy bien. Que me disculpen porque no aparece el tour, no aparece con banderas y tengo que estar leyendo los españoles, aunque antes tomé buena nota de ello y creo que no se me queda ningún español dentro del corte, creo que los he nombrado a todos. Oye, pues eso está bien porque la verdad es que están haciendo buenos resultados, están yendo a todas y a mí me alegra especialmente que Castaño vuelva otra vez a estar ahí, porque, la pues sí, porque es un gran jugador. Me parece un gran jugador y lo he visto jugar en directo y muy bien. Sigo nombrando españoles y veía fuera del corte, Alejandro Cañizales, que se nos ha quedado fuera del corte, Carlos Pillén, Pec Anglés. Espero que me disculpen, sigo diciendo, Pedro Oriol, si no nombro alguno, Álvaro Quiroz, una pena, bastante descolgado fuera del corte. Muy buen jugador, pero que no está en un gran momento últimamente, no sé por qué. Hombre, cuesta, José María Olazábal, que también lo jugó, dio un par de recitales, un par de buenos golpes, aparecen en las redes sociales, uh-huh. Y nada, que me disculpe, sigo diciéndolo, si se me ha quedado uno de tres. Y por otro lado, el Alps Tour, que teníamos dos compañeros. Sí, sí, ya dos colaboradores habituales, porque están encantados, quieren volver a venir, y Gato ya ha hecho dos programas, Bertinotti y Bargaña. Está Sebastián Bargaña, está deseando volver otra vez. Espérate que está un poquito lento la cosa. Bueno, hay que decir que lo ha ganado un español. Ah, ¿sí? Sí, sí, Adrián. Fantástico. Santiago Tarrió. Ah, me alegro. Sí, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿no? Sí, 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 un buen jugador también y estupendo que haya ganado un torneo. Sí, además con cuatro vueltas, una de par y tres vueltas bajo par. Empezó con un 64 y es nada, de acuerdo a lo que hemos comentado de las vueltas bajas. Pero bueno, esta sí, no sí. Se ha quedado en eso, solo una vuelta baja, sino que le ha servido también para ganar el torneo. Tiene un 64 y un 68 el primer, segundo día, 71 el tercero y 65 el último día. Muy bien para acabar y dice mucho de él. Menos 16 al total, 6.525 euros, son torneos y circuitos que no están, el montante del premio no es muy alto. Pero bueno, le sirve a todos estos para que se fogueteen. En octavo lugar, otro español, José Pablo Segurola Solana, muy bien. Y David Bordal en el puesto 17, Javier Sainz, Adarraga, José Luis Adarraga, Daniel Osorio, Jordi García del Moral, también han pasado el corte. Y los dos compañeros nuestros colaboradores. No sé qué le habrá pasado a Sebastián Bergaña, aquí aparece como descalificado. Sí, hay que preguntárselo, la verdad es que me ha sorprendido, sí. Cuando me lo has dicho antes de empezar. Sí, una vuelta de 75, 68 el segundo día para pasar el corte muy bien, 79 el tercer día, no estuvo muy allá. Y nuestro querido Gastón, habrá que preguntárselo, sí, algo habrá pasado. Y Gastón, espero a ver si lo veo, que lo estuve echando un vistazo. Gastón Bertinotti clavó un 84, se le fue la pinza el primer día, sí. Y un 67 el segundo, que no le sirvió absolutamente para nada. Fíjate, 67. Sí, pero el primer día se cargó. Se le fue. Sí, sí, llenó la mochila. Españoles que se nos han quedado fuera del corte: Víctor Beltrán, Joel Girbao y Javier Parada, Juan Carlos Osorio y Alex, que disculpe por lo pedido, Exmac, yes, debe ser catalán, imagino que será catalán. Ni idea. Vale, hay varios canarios jugando en el circuito del Alps Tour, no están presentes en este, supongo que algunos jugarán por invitación, otros por ranking, que son Miguel Cabrera, Carlos Robles, que lo he visto por ahí, alguien conocido nuestro también, Javier Poladura. ¿Javier Poladura jugó? No, que suelen estar, pero en este caso suelen estar jugando bastantes pruebas del Alps Tour, pero en esta ocasión no lo veo en el listado. Bueno, poco a poco irán apareciendo, eso está claro.
Javier. Pues nada, muy bien, muy, muy, muy bien los españoles. Bueno, me alegro porque la verdad es que se lo merecen, hay buenos jugadores ahí y bueno, aunque nosotros tenemos dos colaboradores argentinos, como debe ser, ¿eh? Como debe ser, que somos internacionales y latinoamericanos, ¿eh? Hispanoamericanos, pero también, bueno, poquito a poco iremos fichando a ver si se anima, por ejemplo, Javier Poladura a venir más, que ha venido de vez en cuando también, y Sebastián García, ¿eh? Oye, por cierto, quería mencionar una cosa, que también conocí una persona, el torneo de Infinity estaba organizado por Carlos Martín Romano, que es un especialista en torneos y organiza de maravilla, ¿no? Con su empresa, le han concedido un premio en la Comunidad de Madrid. Hablando de eso, organización, déjame un huequito después, porque se ha celebrado una prueba ciclista. Vale. A nivel nacional, de las más importantes. En la segunda, en la última parte, ¿te parece? Y, ah, fantástico. Y menciono también a alguien que quedó, yo creo, en segunda posición, en Scratch, que es José Luis Abajo, Pirri. Este hombre yo no le conocía más que por la televisión, pero no lo había reconocido porque es que es difícil de reconocer, porque es el campeón. Fue con España medalla de bronce en esgrima, en el 2008 en Pekín. Que me gusta ese deporte y no lo he podido practicar. No, y yo toda la vida me hubiera gustado, no sé. Todavía estoy a tiempo, no sé tú, pero... Y me pareció un tío encantador que merecía la pena conocer y a ver si lo podemos traer a algún programa. Es coach deportivo también, así que mira, quién sabe, igual podemos hablar de coaching también y desde luego con su experiencia personal, pues mucho más todavía, ¿no? Oye, volvemos enseguida, no sin antes mencionar que tengo un artículo en Soy Golfista que además me ha gustado. Normalmente me critico a mí mismo y en público en este programa, pero me ha quedado bien, 40 y 17, y precisamente habla de eso, de mi edad, que tengo 57, y por eso es 40 y 17, y luego del tema precisamente de eso que hemos hablado tanto y que a mí me tiene muy sorprendido, y que hemos mencionado aquí en estos programas, y lo hemos vuelto a mencionar algo, las 60 y pocas que se está haciendo cada vez más en los campos, en mi opinión, de dioses del Olimpo, porque mira que es complicado conseguir hacer eso en un campo tal y como lo preparan. La USGA fue la demostración el otro día con el campo del Open, ¿verdad? Sí. Ahora volvemos y seguimos hablando y les recomiendo un par de cosas más y volvemos ya mismo. Chao, chao. Perfecto. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos, de vuelta, última parte del programa, pero no por ello menos importante. De hecho, he estado viendo, Octavio, las estadísticas y desde luego esto es como un libro. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. Y nunca creímos que podía ocurrir esto. La gente ve los programas, toda esta audiencia que nos oye, toda esta audiencia que nos ve, que yo les agradezco infinito hasta el final. O sea, la media supera los 44 y 45 minutos en todos los programas. Se lo agradezco una barbaridad, porque son miles de personas. Así que es espectacular, ¿eh? Espectacular. Como espectacular lo que vas a contar ahora, seguro, ¿eh? Bueno, antes se me quedó un poquito atrás la cosita. Nos queda un poquito tiempo para... Estábamos en la cuenta atrás para el mejor torneo del mundo, para el Open. Sí, sin duda. Y estuve echándole un vistazo antes a las estadísticas en Wikipedia y es increíble cómo el Open no pierde y nadie se acuerda de cuántas se gana, cuántas se pierde. Digo, cuántas se hacen, no cuántas se gana, cuántas se pierden, sino cuántas se hacen. Y hay desde torneos ganados sobre par, no son tantos, hasta torneos ganados con doble dígito. ¿Vale? Y no pasa nada, sigue siendo el British Open. Qué y curioso. Sigue teniendo un atractivo especial. Sí, ¿vale? Sí, sí. Aquí dejo la pregunta, ¿realmente hace falta hacer lo que hace la USGA, destrozar un campo? Ah, es mi opinión. No dejar jugar un campo, yo creo que ese es el tema, ¿no? No dejarlo jugar. Sí, destrozarlo de la forma que lo destrozan, llevarlo a los límites donde es prácticamente imposible practicar el golf. Bueno, ahí lo dejo. Vale. Nos pasamos con las chicas, que se está jugando en estos momentos en Arkansas, el Championship Present, y primero una japonesa, Nasa Ataoka, con menos 18, aparte de terminar, está en el hoyo 12, menos 5 en el día, 64-65 y va camino de hacer otro buen resultado. Están las españolas, una alemana segunda, Sandra Gall, en el hoyo 16, a punto de terminar, empatada con Lexi Thompson, Austin Ernest, Minji Lee. ¿Tú te imaginas que se hiciera popular 59 en los campos? O sea, sería una cosa... Ya es que... Hombre, si dejan evolucionar el material y no tengas duda que se harán muchos más 59. Ya, lo que pasa es que no dejan ni evolucionar la bola gracias a que la tienen capada y no dejan evolucionar el material duro, porque si no sería impensable esto. Sí. La gente, precisamente ayer tuve una cena con el tema del Día de San Juan en mi club, en el Cortijo, y me comentaba un handicap alto que le he dado clases, me comentaba sobre este tipo de cosas, sobre el material. Y claro, hay un sector de jugadores que no se dan cuenta. Cuando tienes un palo largo, tienes desplazamientos laterales, ¿vale? Y él me decía, dice, ¿es tan importante la distancia? Digo, pues tú imagínate, ponte tú a jugar y tú, si te dan un drive y una bola, que la bola avanza 30 metros más, y el drive te ayuda, unos 10, 15 metros más, son 40 metros, ¿vale? ¿Vale? Que lo pueden hacer las bolas si las dejan. Pues tú ya has cogido un hierro 5 y sabes que hay un desplazamiento lateral bastante importante. Pues 4 pelos menos puede llegar a ser un hierro 9. Con un hierro 9 no tienes desplazamientos laterales. Claro, te podrás quedar corto o largo. Ya tienes la posibilidad de no liarte y hacer menos golpes. Pues eso vete trasladándolo a los distintos niveles de juego. Y verás cómo llegará un momento, como tú dices, que si no capan el material, si no lo frenan, se verán vueltas de 59. Sí, no, es que... A ver, yo el otro día estaba jugando, ya lo he dicho, jugando mal. No presenté la tarjeta, porque es que me daba tanta vergüenza que no lo hice, me retiré. Realmente llevaba retirado desde el hoyo 2, porque es que ahí ya... Empecé a echar el bofe y tenía ganas de vomitar, o sea, no iba a ningún sitio. Y esto, yo mismo me sorprendí que con bolas normalitas y tal, puedo hacer 240, 250 metros en verano, porque rueda la bola, porque va mucho más, porque el campo está bien, tal. Yo, un handicap
alto, hagamos el I7, no plus. Lo que puede hacer un profesional, o sea, son 300 metros, 320, 310, constantemente. Claro. Constantemente. Ahí está la cosa. Bueno, seguimos con las chicas. El circuito Carlota Siganda ya ha terminado con. Se ha quedado en el puesto 44, con menos 6. Y es la única que ha pasado el corte. Sí, para no equivocarme, a Sara Muñoz se quedó. No, perdón. A Sara Muñoz también pasó el corte, ha terminado, puesto 56. Sí, porque lo chequeé antes y me extrañaba. Bueno, no ha pasado el corte Beatriz Recari, Luna Sobrón, si no recuerdo mal, que se nos ha quedado fuera del corte. Bueno, una lástima. La próxima semana no he podido ver el Simetra, que sé que hay unas cuantas españolas jugando. La próxima semana le daré un repasito al Simetra, ¿vale? Que es la segunda división del circuito americano. Que sé que hay españolas ahí. Sí, hay unas cuantas españolas intentándolo ahí. ¿Jenny? A eso iba. Bueno, vamos a meternos en el circuito europeo, que por fin han jugado un torneo. Por fin. Sí. Lo ha ganado Kanalaya, se ha jugado en Tailandia. Sí, claro, muy Europa. Eso, Tailandia de toda la vida ha sido Europa. Pero un montante en premio. Es una isla que se perdió y que está llegado a China, pero europea. Vale, muy buena actuación de Noemí Jiménez Martín, pero mira, en el puesto 11 del circuito europeo femenino, 6.750 euros, con menos 5. Puesto 11, decimos primero. Mireia Prat, puesto 19, 4.200 euros. María Palacio, puesto 30, 2.970. Todo esto es bruto, hay que quitarle y descontarle los impuestos de cada país. Que pierden dinero por ir a Tailandia, eso está claro. Exactamente. Estas son las chicas que han pasado el corte y se nos ha quedado fuera de la campeona del Elia Ford, Silvia Bañón y Carmen Alonso, que había ganado la semana pasada el Leta. Y por otro lado, nos pasamos a la segunda división del... A ver si se deja del circuito europeo, que le estuve echando un vistazo antes. Y aquí sí, porque estuve hablando con Jenny, fantástico el campo, se jugó en Bélgica, espera, que para no equivocarme, en Suiza, en Bélgica hasta ahora, es que me lío con tanto país. Sí, Bélgica vale, de momento está dentro de Europa, vete tú a saber. Sí, bueno. Jenny hizo un gran torneo, estuve charlando con ella, tuvo problemas en los primeros días y quedó en el puesto séptimo. La primera española clasificada, llevó dos buenos torneos. Bueno, me alegramos mucho todos, ¿verdad? Sí, y más yo. Piti Martínez Bernal, la segunda española clasificada en el puesto, el número octavo, empatada con un montón de ellas más. María Botel, buen papel de María de la Tinerfeña. Y Natasha Fer, también ha pasado el corte. Se nos quedaron fuera unas cuantas españolas, Camila Helberg, Gemma Fuster Anglada y Andrea Jonana, que ni siquiera se retiró. Vale. Pues como nos vamos a retirar nosotros, que estamos en el minuto 8:48, así que yo creo que lo vamos a dejar para... Bueno, desde aquí solo un puntualizador, se ha celebrado una prueba... No, sin antes mencionar lo que habíamos dicho, que te iba a dar paso, ¿vale? Vale. Se ha celebrado una de las pruebas cicloturistas reina del nacional, la quebrantahueso. Enhorabuena otra vez a la... Qué mal suena eso, debe ser de verdad, ¿no? Son 190 y pico kilómetros y está muy bien, es por la zona de Huesca, por Jaca, por toda esa zona. Muy bien la organización, felicitarlos de nuevo. Y han pasado, tengo un par de amigos que fueron para allá a hacer la prueba y han disfrutado como enanos. Y desde aquí, enhorabuena a la organización, ¿vale? Bueno, oye, pues... Me quedo con las ganas de tener el mayor porque han barrido por el merchandising. Que quería un mayor de la prueba. Y no pudo ser. No pudo ser, han barrido. En dos días se acabó la tienda por internet. Qué curioso, ¿eh? El seguimiento que hay. No, la verdad es que tenemos que hablar de ciclismo. Acuérdate que Rodrigo también
tiene una revista ahí que ha iniciado, no sé si ha iniciado, con el tema del ciclismo en Colombia. Y Tomás Luna, un torero que lo ha sido y que ha sido empresario de la Plaza de Toros de Huesca, curiosamente, y también muy aficionado a la hípica y que es un concursista de saltos, también le gusta mucho la bicicleta. Tenemos que hablar de ello. Pues nada, un día hablamos y le damos un repaso a las tiendas que por aquí hay en Puerta Nadie, que hay verdaderos puntos de venta importantes. Venga, es un trato. Oye, nene, que un verdadero placer, que gracias, que oye, hemos salido muy bien estando nada más que los dos, ¿eh? Y que de todas maneras hemos echado de menos a Chicho Morales. También a Karina Spenar, que iba a venir, pero le ha pegado un bajón con el tema de su hermano y no se ha animado, que desde aquí, de nuevo... Bueno, desde aquí un abrazo y un beso de muy grande. Exacto, exacto. Y bueno, y hasta el programa que viene, ¿te parece? Perfecto. Señoras, señores, cuídense, gracias por estar ahí, de nuevo son ustedes increíbles. No me acuerdo qué presentador decía eso en la televisión española, y es verdad, son ustedes increíbles. Muchas gracias por estar ahí y ver los programas hasta el final. Cuídense. Chao, chao. Chao, pasarlo bien. Mucho verde. Eso, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.